El tema que vamos a encarar hoy es el libro de Megilat Rut. El libro de Megilat Rut está incluido en el Tanaj, en la Biblia. Es uno de los 24 libros que constituyen la Biblia y se acostumbra a leer en Shavuot. Por eso es que hemos elegido estudiar el libro de Rut hoy, que estamos a 10 días de Shavuot. Hoy escuché cuando mi esposo hacía tefilá que estaban diciendo 40 días para el Omer, hoy fueron 40 días, así que el día 49 terminamos de contar el Omer y el día siguiente es Rut, es Shavuot, así que vamos a leer la Megilat Rut. ¿Por qué leemos Megilat Rut? La Megilá se lee, es una costumbre, no es una de las mitzvot del Hag, pero la costumbre de leer la Megilá porque hay varias razones. Una de ellas es el tema de que la Megilá sucede en la época agrícola del mismo tiempo del Hag Shavuot, que es Hag HaKatzir. Ahora vamos a ver de qué trata, pero habla de una mujer que acepta la Torá y las mitzvot, ella recibe la Torá, como todos nosotros, Am Israel, recibimos la Torá en Shavuot. También se sabe que David Amelech, el rey David, nació, algunos dicen que también murió en Shavuot, y él es bisnieto de Rut. Y por lo tanto, el Naví, el profeta Shmuel, que escribió, de acuerdo a nuestro Jajamim, el libro de Rut, él fue el que ungió al rey David, y al escribir la Megilá de Rut, él tiene como objetivo también reforzar cuál es el linaje del rey David, de dónde viene el rey David, y a contarnos sobre quién era esta gran mujer, Rut la Moabita. El libro de Rut tiene cuatro chapters, cuatro capítulos, más o menos de unos 22 capítulos, pesukim cada uno. Y voy a contarles la historia, voy a tratar de hacerlo de una manera detallada y clara, ya que ustedes no tienen frente a ustedes el libro de Rut, y después en esta clase voy a tratar de que nos llevemos con nosotros tres mensajes o tres ideas que aprendemos de este libro. ¿Ok? ¿Quién era Rut y cómo empieza su historia? La Megilá comienza contándonos de un hombre llamado Elimelech, que era una persona importante de categoría, por eso en la Torah cuando hablan de Ish, de un hombre, se refieren a alguien que tenía un cargo importante, que era reconocido. Y la Torah nos cuenta que en el tiempo de los Shoftim, de los jueces en Israel, el tiempo de los Shoftim es más o menos dos generaciones después de que llegan a la tierra de Israel, después de que Yehoshua conquista la tierra, es una época de unos cientos de años donde todavía no tenemos el liderazgo de un rey, más o menos hay bastante anarquía, se dice, como que Ish ayashar be'enav yaseh, cada uno hace lo que quiere, hay más o menos una repetición en el comportamiento del pueblo. Se alejan de Dios, van a la boda Zara, aprenden de los pueblos cercanos, Dios los castiga, los pueblos los oprimen, nosotros nos damos cuenta, hacemos teshuva, le pedimos a Dios que nos salve, Hashem nos manda un shofet, un líder que nos salva, que es el Moshiach en ese momento, y estamos una época bien, y de vuelta, tenemos una memoria muy corta, de vuelta nos descarrilamos, caemos, nos comportamos mal, nos castiga Hashem, nos oprimen los enemigos, aprendemos y le pedimos a Dios, y es impresionante durante todo el libro cómo la historia se repite una y otra vez, como que no llegamos a aprender. Entonces, nos cuenta en este libro, empieza a contarnos que en el tiempo de los Shoftim, hay hambre en la tierra de Israel, hay sequía y no hay comida, y este hombre que se llama Elimelech decide irse de Israel a la tierra de Moab a vivir allá con su esposa Naomi y sus dos hijos. Ahora bien, en los Midrashim de nuestro Jajamim encontramos
muchos de ellos que critican a Elimelech. Elimelech es criticado por irse de Israel cuando hay hambre. Por otro lado, en algunos de los Mefarshim, como Maimónides, trae a Elimelech como prueba, como ejemplo de una de las razones por las cuales está bien irse de Israel. Cuando nos dice a Rambam, está permitido dejar la tierra de Israel, una de las razones es cuando no hay lo que comer, cuando hay hambre. No tienes lo que comer, tienes que buscar parnasá, está permitido irse a Israel de la misma manera que se fue Elimelech. Pero la mayoría de los Mefarshim no lo ven de esa manera y lo ven en forma negativa. ¿Qué es lo que ven negativo? Elimelech era una persona importante, según ellos, Elimelech no estaba mal, él estaba bien, y sospechan que se va de Israel para no ser molestado por las personas que son necesitadas, que necesitan venir a recurrir a él, a pedirle ayuda, y él decide irse a Moab. Una de las razones que los lleva a pensar así es que Moab está al otro lado del Jordán y que está muy cerca de Israel y que aparentemente las condiciones no eran muy diferentes en Moab y en Israel, y más que nada él se está yendo para tomar una distancia de la gente de Israel. Ahora bien, otra de las razones que los jajamim deciden que no actuó bien es por lo que sigue. ¿Qué es lo que le pasa a Elimelech y a su familia? Él va con su esposa Naomi y sus dos hijos. Elimelech muere al poco tiempo. Naomi se queda viuda y sus dos hijos, Mahlón y Gilión, están con ella, pero se casan con mujeres moabitas y se quedan allí en Moab. Al cabo de un tiempo, estos dos hijos, Mahlón y Gilión, también se mueren. Y entonces esta mujer, Naomi, que aparentemente ni siquiera fue decisión de ella haberse ido a Moab, se queda sola con estas dos mujeres, sus nueras, tres viudas, murieron Elimelech, murió Mahlón y murió Gilión. Entre paréntesis les cuento que en Ivrit se encuentra mucho simbolismo en los nombres que la Megilá le da a los protagonistas. Cada uno de los nombres tiene un significado que tiene que ver con lo que está viviendo históricamente. Elimelech, Dios en mi rey, Naomi, de Neimá, de agradable, Mahlón, uno de los hijos, de Mahalá, de enfermedad, Gilión, de alguien que termina, que no va a quedar, y este ha sido el final de estos dos. Ahora, ¿cómo se llaman las dos nueras? Una se llama Ruth y una se llama Orpá. También en los nombres de Ruth y Orpá, nuestros jajamim entendieron que hay un simbolismo. Orpá es de Oref, del cuello, la que da la espalda, y ahora vamos a ver por qué. Y Ruth, la guimataría de Ruth es Resh Vav Taf. Resh vale 200, Vav vale 6, Taf vale 400, en total 606. Nos dice nuestro jajamim, Ruth aceptó la Torah, que son 613 mitzvot, y como ella ya cumplía 7 de las mitzvot de Bene Noach, son 606 las que está aceptando ahora. Ahora bien, este es el primer capítulo de la Megilá, contado muy cortito. Déjenme que le leo rápido los 5 primeros psukim. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Betlehem de Yehudá fue a recibir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Naomi. Los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Gilión, Efratín de Betlehem Yehudá. Llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Naomi, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con dos mujeres moabitas. El nombre de una era Orpá y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Mahlón y Gilión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y su esposo. En 5 psukim la Torá nos expone a una tragedia tras la otra. Sequía, hambre, muere el esposo, queda viuda, mueren los hijos, quedan las otras dos viudas, desesperación. Es como que estamos expuestos. Todo este primer capítulo ha sido, esta primera parte del primer capítulo ha sido contado por un narrador. Todavía no hemos entrado, digamos, todavía no se ha abierto el telón de este show que vamos a ver, de la película de Elimelech y Naomi. Entonces Naomi está allí en un lugar extraño, sin su esposo,
sin sus hijos, con dos nueras que no le dieron nietos, con gente extraña, y se entera que en Israel ya no hay más hambre. Entonces ella decide volver a Israel y quiere volver, y en forma automática estas dos nueras vienen detrás de ella, Orpá y Ruth, y le dice Naomi a esas dos nueras, dice, vuélvanse a sus casas, vuelvan a la casa de vuestras madres y que Hashem os colme de bendición y sea bueno con ustedes como ustedes han sido conmigo. Estoy traduciendo del ibrit directamente. Váyanse, que van a encontrar seguridad en casa de sus familiares. Las besa, les da un beso a cada una, se despiden y empiezan, y lloran las dos. Y le dicen, no, no, no te vamos a abandonar, vamos a volver contigo. Y Naomi le dice, vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué van a venir conmigo? ¿Qué tienen para hacer conmigo? ¿Acaso tengo otros hijos? Ustedes saben que en la Torá hay una mitzvah que se llama Yibum. ¿Qué significa Yibum? Si alguien, Dios libre, fallece y no tiene hijos, y esa persona que ha fallecido tiene un hermano, ese hermano tiene como mitzvah casarse con la viuda de su hermano para que puedan tener hijos, y esos hijos es como que dejen en este mundo el nombre del fallecido, que haya una descendencia. De esa manera el nombre se mantiene en este mundo. Entonces le dicen a mí, ¿acaso tengo hijos que ustedes van a poder casarse con mis hijos? Le dice, vuélvanse, aparte soy muy anciana ya para volver a casarme. Y aunque yo dijera, tengo esperanza de volver a casarme, y aunque esta noche me casara y estuviera con un hombre, y aunque diera a luz hijos, que vais a esperar hasta que crezcan, es ridículo, no les sirve venir conmigo, que van a quedarse atadas, vuélvanse, ya estoy tan amargada por ustedes, Hashem me ha tratado así con esta saña, está ensañado contra mí, está portándose en contra mía, todas las circunstancias están a mi contra. Y de vuelta lloran las dos, Orpá y Ruth, y Orpá besa a su suegra y se va, pero Ruth decide quedarse. Y entonces Naomi le dice a Ruth, Ruth, mira a tu cuñada, ¿viste que ella se fue? Eso es lo lógico, vete como ella. Entonces Ruth le dice, no me insistas que me vaya, porque no me voy a ir. A donde vayas, voy a leerlo en ibrit porque es precioso, le dice, a donde vayas, iré. Donde duermas, dormiré. Amej a mí. Tu pueblo es mi pueblo. Veloaij Elohai. Tu Dios es mi Dios. Donde mueras, moriré. Y allí me enterrarán. Lo juro, hace como un juramento. Lo único que va a poder separarme de ti es la muerte. Solo si muero, me voy a separar. Me quedo contigo. Cuando Naomi ve que insiste, la deja venir y van caminando las dos silenciosamente. Imagínense la escena de dos viudas, una anciana, abatida, vencida, después de haber vivido tragedia tras tragedia, y Ruth detrás de ella, en silencio, caminan las dos a Betlehem. Cuando llegan a Betlehem, las voces de las mujeres, cuando la ven, empiezan, ¡hey, miren! ¿Esa es Naomi? ¿Esa es Naomi? No, no puede ser. No puede ser, miren cómo está vestida. ¿Se acuerdan la que iba vestida a la moda? Llevaba las mejores, la mejor moda, que Gucci, que esto, que todo lo mejor de lo mejor. Miren cómo está ahora, vestida con harapos. ¿Esa es Naomi? Y Naomi las escucha y le dice, no me llamen Naomi. Naomi es agradable, pleasant. Llámenme Mara, llámenme amargada, porque estoy muy amargada. Me fui llena, me fui con mis manos plenas, verrecame Shivani Hashem, y Hashem me hizo volver vacía. No me llamen Naomi, Hashem fue muy duro conmigo y todo me fue mal. Entonces vienen a Betlehem y llegan, aparentemente Naomi tenía ciertas tierras abandonadas allí, y ahí se va a vivir con su nuera. Ahora vemos que el recibimiento de estas mujeres no ha sido muy cálido, no ha sido muy agradable, porque lo único que hacen es hablar, traer rumores, ah, miren cómo está, ah, ahora vuelve. Cuando estaban de lo mejor se iban, y ahora que no tienen, vuelven. Sabemos que no fue muy cálida la bienvenida, porque
Ruth y Naomi, ahora vamos a ver, tienen que valerse por sí mismas. No tienen cómo sostenerse, no tienen una parnasá, una manutención, y tienen que buscar a ver de dónde comer. Tal es la situación de estas dos mujeres. En la época que están llegando a Israel es la época de cosecha. Ahora, para seguir el segundo capítulo, les tengo que adelantar que tenemos unas mitzvot en la Torá, unas mitzvot sociales, unos preceptos que precisamente creo que los leímos en la perashá anterior, en la perashá de Behar, donde HaKadosh Baruj Hu instruye al yehudí agricultor que cuando trabaja su tierra y cuando tiene berajá, tiene abundancia y le va bien, no puede olvidarse de aquel que es más vulnerable, aquel que no tiene. Tenemos tres mitzvot que se llaman Peah, Shijeja y Leket. Les leo: Peah es asignar una esquina del campo para los pobres, la cual podría ser dividida por ellos en forma igualitaria para que cualquiera pudiera tomar lo que quisiera. Leket, ¿qué significa? Cuando los cosechadores cortaban los tallos de los granos, si uno o dos de los tallos se les caía a la tierra, no los levantaban, esos tenían que quedar para los pobres. Y hay otra que se llama Shijeja, que es la recolección de gavillas de grano. Si una o dos gavillas son olvidadas, también deben ser dejadas para los pobres. En época de cosecha, los pobres seguirían a los cosechadores para recoger a todo lo que pudieran. O sea que si hay alguien pobre, que no tiene tierra, que no tiene lo que comer, y necesita, ni siquiera tiene que ir a pedir, puede ir directamente al campo donde están los agricultores y sus trabajadores recogiendo el fruto de su trabajo, y caminando detrás de ellos van a ir agarrando o lo que se les cae, o lo que se olvidaron, o de la esquina que fue dejada para... Algo maravilloso, como nuestra sociedad estaba ya funcionando de una manera que la gente pobre con dignidad podían agarrar y alimentarse de ello. Entonces están Ruth y Naomi, dos mujeres solas. Entre paréntesis, es muy importante recordar que Ruth viene de Moab. Ruth es una moabita. Nosotros en la Torah tenemos una mitzvah que nos dice Lo yavo amoni umoabi bikal Hashem. Tenemos una prohibición de casarnos con alguien de Moab o de Amón. Esto no es solamente la prohibición de casarse con alguien no yehudí. Porque digamos, alguien no yehudí, si decide por amor a la Torah y a Israel, acercarse al pueblo de Israel y convertirse, estaría bien. Es un tema enorme para hablar, que yo no voy a dirigirme a él hoy. Pero Ruth, no solamente que es gentil, sino que viene de Moab, del pueblo con el cual estamos prohibidos relacionarnos, casarnos. Más adelante les voy a decir un poquitito el porqué. Pero entonces ella tampoco tiene muchas esperanzas de ser aceptada, de que quieran relacionarse con ella, de que quiera nadie casarse con ella. El hecho de que Ruth está con Naomi la deja bastante, la convierte a Naomi también en second class. Está con alguien que es rechazada por nosotros, que a Israel no la va a ver con buenos ojos. Entonces, ¿qué hace esta? Si pensamos en los grupos más vulnerables y bajos de una sociedad, pobre, viuda, sin tener nadie que la respalde, viene de Moab, mal mirada, ¿qué esperanza tienen? Entonces Ruth le dice a Naomi: ¿me dejas que vaya a ver si puedo traer granos, a ver si puedo traer algo para nosotros, para que podamos leifarnés? Y Naomi le dice: ve, hija mía, ve. Entonces Ruth se va y en la Megilá nos pone, y coincidentalmente se da la coincidencia que llega a cierto campo. ¿Y quién es este campo? Este campo es de Boaz. Y Boaz es un pariente cercano de Naomi. Entonces Naomi, Ruth, algo hermoso de ver, como Ruth, que es la nuera, va y le dice a Naomi: yo voy a ir. Ella sabe que Naomi viene de high class. Va a venir Naomi como una pobre a recoger los granos. Dice: yo voy a ir, yo voy a preocuparme por nosotros. Ruth está pensando en el alimento diario. Vemos después que Naomi está pensando en el futuro de su nuera y de ellas dos.
Entonces Ruth va a este campo que es de Boaz y va detrás de los trabajadores y recoge espigas. Y imagínense la imagen, gente que va detrás de los agricultores y pendiente de lo que se cae, agarrarlo. Y si hay muchas, me imagino que una empuja a la otra y cada uno trata de agarrar, y es una cuestión de sobrevivencia. Y estamos hablando de una sociedad que está recuperándose de una hambruna, de una sequía de varios años. Seguramente no era fácil, pero ella está allí y todavía no sabe que es el campo de Boaz. Llega Boaz y le pregunta a sus empleados, ¿quién es esa chica? Los jajamín dicen que Boaz vio que era diferente a las demás. Hay diferentes opiniones, algunos dicen que él vio sus facciones, ella no era israelita, era de Moab, se ve que era diferente. Otros dicen vio un comportamiento diferente, todas estaban tratando de agarrar y no se fijaban mucho de qué manera agarraban, y Ruth tenía, tenía clase, se agachaba con mucha clase, con mucha modestia, y él le llamó la atención, ¿quién es esa chica? Y le dicen, ah, es una moabita, escuchamos que vino con Naomi, y Boaz ya había escuchado la historia. Entonces Boaz se le acerca a Ruth y le dice a Ruth, oye, hija mía, le habla con mucha compasión. Hija mía, le dice. De acá vemos también que había una diferencia de edad bastante grande. No vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis empleados. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a mis empleados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que ellos sacan. Ella mira para abajo, se hace una reverencia y le dice, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí si yo soy una extranjera? Y Boaz le respondió y le dijo, me ha sido informado en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu esposo, como dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que Hashem recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella le dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado, y en verdad has hablado con bondad con tu sierva, aunque yo ni siquiera soy una de tus empleadas. Y a la hora de comer le dice Boaz, ven, siéntate con nosotros para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así ella se sentó con los segadores y él le sirvió y le dio de comer hasta que ella se sació y le sobró y guardó. Y cuando ella se levantó para espigar, Boaz le indica a sus empleados y les dice, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. Imagínense que ella se equivoca, que no saben bien la alajá, de cuánto le corresponde agarrar, déjenla, no la avergoncéis, no le digáis nada. Y también dejen más a propósito para que cuando ella esté detrás de ustedes lo recoja, de manera que Ruth es muy exitosa en este negocio de recoger de los granos que son dejados para los pobres. Y cuando llega a casa de Naomi, Naomi le dice, ¿todo esto trajiste? ¿Dónde estuviste? Parece que lo que trajo alcanzaba para bastantes días para comer las dos. Le dice, ya fui a un campo de Boaz. Y le dice Naomi, oh, Boaz, él es un familiar nuestro. Enseguida Naomi hace la conexión. Esto es de Akadosh Baruj Hu. Bendito sea él que no se olvidó. A ver un segundito. Sí, Bayomer Naomi le calatá, le dice Naomi a su nuera, bendito sea Hashem por no haber abandonado a los vivos o a los muertos. Vamos a ver a qué se refiere a los muertos. Ese señor es muy cercano a nosotros. Y le dice Naomi, es uno de nuestros Goel, Redeemer. ¿Qué significa Redeemer? Uno del que nos va a hacer la Geulá. Geulá significa redención. No tengo una traducción exacta en español, pero les voy a contar un poquitito de qué se trata. También en la Perashá de la semana pasada hay una mitzvah que se llama Geulá. Cuando Bené Israel, el pueblo de Israel, llegan a la tierra de Israel, la tierra es dividida entre tribus, entre familias, y hay una mitzvah de que la tierra se mantiene en la familia. Todo para evitar que la gente empobrezca y hayan algunos que tengan demasiadas tierras y otros que no tengan,
imagínense a alguien que cae en bancarrota, que tiene que vender sus tierras, hay una mitzvá que los familiares la compren para que la liberen, para que le hagan geulá, para que la rediman a esa tierra. Y también hay otra mitzvá que se llama yebum, que ya la mencioné antes, que el hermano del difunto se tiene que casar con la viuda. Ahora, en estos tiempos de donde la Megilá cuenta, de Shoftim, aparentemente esa mitzvá se extendió. Y no solamente el hermano del difunto se casaría con la viuda, sino también si había un familiar, cuanto más cercano, tenía prioridad. Entonces acá hay dos cosas. Naomi tiene tierras, seguramente de su esposo Elimelech, ellos se fueron de Israel, pero las tierras que eran de ellos, son los que están allí abandonadas, no hay quien las trabaje, están seguramente después de muchos años de sequía, y ella no tiene ni lo que comer. ¿Qué es lo que la va a salvar a Naomi? Que alguien compre esas tierras. Y por otro lado, el hijo de Naomi, Mahlón y Gilión, los dos que murieron, quedaron, desaparecieron. Es como que la descendencia de Elimelech y Naomi termina allí, en hebreo se dice miyuad lepur anut, el futuro es totalmente sin ninguna esperanza, no hay nada para ellos. Entonces acá también hay una mitzvah o hay un gesed muy grande de casarse con la viuda del difunto y tener hijos. Ahora, como ya mencioné antes, acá hay un pequeño problemita, Ruth es moabita. Entonces Naomi le dice a Ruth, ok, termina el tiempo de la cosecha, después de todas las veces que fue Ruth al campo de Boaz y fue trayendo comida, fueron, gracias a Dios, no pasaron hambre, el problema inmediato de comida se solucionó gracias a Boaz, fue muy kind, muy benefactor con Ruth y Naomi, y ahora Naomi se da cuenta de que hay que hacer algo. Le dice a Ruth, quiero preocuparme por tu futuro, y le dice, ¿vas a hacer lo que yo te digo? Y Ruth acepta. Dice, quiero que vayas al campo de Boaz a la noche. Estamos hablando después de la cosecha. Era normal que el dueño de su campo dormía allí para cuidar los granos y todo lo que cosecharon de ladrones o de gente que pudiera venir a atacar. Y él dormía a la noche. Dice, quiero que vayas. Y cuando veas que él está durmiendo, te acuestes al lado de él y esperes a ver qué te va a decir, qué va a pasar. Entonces, algo un poco extremo lo que le está pidiendo Naomi a Ruth. Le dice que dice, báñate, vístete, arréglate, ponte perfumes y vete al campo de Boaz y acuéstate allí. Entonces Ruth, aparentemente muy sumisa y muy dispuesta a hacer lo que le dice su suegra, va y lo hace y espera que Boaz se quede dormido después de que él come, después de que él bebe y se acuesta a los pies de su cama. Boaz se sobresalta, siente que hay una mujer en la cama y le dice, ¿qué pasa acá? Y le dice Ruth a ella, yo soy tu handmaid, ¿cómo sería la traducción? Soy tu sierva o tu esclava o tu sirvienta. Le dice, quiero que para hasta que nafeja la madre, quiero que extiendas tus alas sobre mí. Lo que significa, más o menos, te propongo que te cases conmigo. Cásate conmigo, le dice, porque tú eres Goel, lo que significa tú eres cercano a nuestra familia y tú eres el que lo puedes hacer. Entonces le dice Boaz, que entre paréntesis al principio se estremeció, estaba como temblando, nuestro jajamín dicen que él no sabía cómo, qué hacer, cómo reaccionar, cómo superar la tentación de tener una mujer con él allí. Entre paréntesis, para todos aquellos que tienen algún tipo de curiosidad o se preguntan qué pasó, qué no pasó, a medianoche una mujer en el lecho de un hombre, yo tengo el secreto absoluto para decir que no pasó nada allí, y la razón es porque nuestra Torá, nuestro Tanaj, la Biblia, siempre que hay cosas que sí pasan, especialmente en este área de la sexualidad o de estos temas que son medio tabú, siempre que ha pasado algo se nos expone, nunca se esconde. Sabemos,
Sabemos qué pasa con David y Bathsheba, sabemos qué pasa con Amnón y Tamar, sabemos qué pasa con Absalom, con las Pilakshot de su padre David. La Torah no esconde ese tipo de cosas. Y acá es muy claro que no ha pasado absolutamente nada. Es una situación un poco embarrosa, pero ella viene con el mensaje, le dice, estoy acá. Y Naomi, con su inteligencia, le hace ir a Ruth de esa manera totalmente fuera de lo común, fuera de lo esperado, para que Boaz reciba el mensaje. Y él tiene que elegir ahora cómo reacciona. Boaz tiene varias opciones. Puede decir, ¿qué estás haciendo acá? ¿No te da vergüenza? ¿Esto es totalmente inmodesto? ¿Cómo eres una mujer de la calle? ¿De dónde aprendiste? O él elige mirar las cosas de otra manera y las primeras palabras que él le dice, Berujá at la Shem biti. Bendita eres Hashem, mi hija, le dice, porque esta acción tuya, este gesed, lo llama gesed, vamos a entender por qué, es todavía mayor que el gesed que hiciste de acompañar a Naomi, a tu suegra, y el hecho de que no estás yendo no estás yendo detrás de un joven para casarte y estás dispuesta a venir conmigo cuando la intención de Ruth es construir reinforzar el nombre de su difunto esposo, que haya descendencia, y por eso es que ella está haciendo lo que le dice Naomi. Otro señor que en su parentesco familiar tiene prioridad a mí, mañana déjame que averiguo las cosas y voy a ver. Le tengo que hacer corta la historia porque veo como el tiempo vuela. Estamos ya en el cuarto capítulo. En el cuarto capítulo, Boaz llama a un minián de 10 personas, como una corte, donde quiere fijar oficialmente qué se va a hacer con esta mujer Ruth, qué se va a hacer con las tierras de Naomi, y él llama a este señor, que es el pariente más cercano a ella, y le dice, mira, quiero decirte, hablando de nombres, como les dije antes, la Megilá no le da nombre, le llama Ploní Almoní, es como decir, fulano mengano, ven para acá. ¿Por qué no le da un nombre? Porque él no quiso o no se esforzó por construir de vuelta el nombre del ex esposo, el difunto esposo de Ruth. Entonces le dice, mira, tú eres el Goel, a ti te corresponde redimir las tierras de Naomi. Entonces este señor se interesa, ok, empieza a ver, le dice Boaz, pero que sepas que el que redime las tierras de Naomi se casa con Ruth también. Se casa con Ruth. Entonces él dice, no, eso ya es demasiado para mí. Aparentemente él ya está casado, ya tiene su familia, tiene su esposa, sus hijos. No quiero crear este balagán en mi familia, este caos. Y le dice, no es para mí. Y entonces le da, hace la jalitzá, que es una ceremonia donde él está rechazando la posibilidad de redimir, de casarse con la viuda, y entonces el que queda oficialmente como apto para redimir las tierras de Naomi y casarse con Ruth es Boaz. Entonces se hace una celebración acá y le bendicen todo el pueblo, los de Kenim, le dice, ustedes sois testigos que esta mujer que viene a tu casa como Rachel y Lea, que las dos construyeron la casa de Israel, y hagas Jail en Efrata, y que se nombre este nombre en Betlehem, de vuelta el nombre, y que sea tu casa como la casa de Pérez, que nació de Tamar y Yehudá. Cada palabra acá es para explicarla, pero no hay tiempo. Toma Boaz a Ruth, se casa con ella, y está con ella, y Hashem la bendice con un embarazo, y tiene un bebé, un varoncito. Y las mujeres, aquellas mujeres que cuando Naomi y Ruth llegaron, las miraron mal y no fueron tan buenas en darle la bienvenida, ahora le dicen, ahora son amigas, ahora Naomi está en una buena posición, se casó con Boaz, Ruth, y tienen un hijo. Entonces vienen y la felicitan, le dice, bendito sea Dios que ayudó para que tuvieras un Goel y que este bebé va hacer para ti más que 7 hijos, y Naomi toma al nene y ella lo cuida, ella se convierte en su institutriz, en su madrina, como lo queramos llamar, y todas
en el pueblo ya no decían, le nació un bebé a Ruth, decían, le nació un bebé a Naomi. ¿Y cómo se llama este bebé? Se llama Obed, que es el papá de Ishai, que es el papá de David Amelech. Entonces, la Megilá sigue hablando de toda la descendencia, desde Pérez, que es el ancestro de Boaz, hasta esto, trayéndonos el linaje de David Amelech. Antes de ver qué aprendemos de la Megilá, necesito esclarecer un punto. Yo les dije que Ruth es moabita y que hay una mitzvá en la Torah, lo yavó amoní, un moabí, y kalashem, que no pueden casarse con un moabita. Ahora, nosotros cuando vemos las mitzvot de la Torah o cuando tratamos de entender la Torah escrita, hoy ya lo sabemos, o sea, si estudiamos Torah, sabemos que la Torah escrita viene siempre acompañada de la Torah oral. Todas las mitzvot de la Torah, para ser entendidas, necesitan a la Torah oral, que son explicaciones que fueron dadas por Moshe, por Hashem a Moshe, deducciones que aprendieron nuestro Jajamim. Es todo un sistema para aprender y para estudiar. Pero les tiro algo, para quien no lo sepa, la mayoría de la halajá que cumplimos hoy en día tiene su base en la Torah oral. No podríamos sino. A ver, la mezuzá. ¿Qué está escrito en la Torah sobre la mezuzá? Está escrito, Uchtavtam al mezuzot beteja uvishareja. Y escribirán estas palabras de la Torah en las mezuzot de sus puertas, en los umbrales de sus puertas. ¿Qué palabras escribir? ¿Dónde escribir? ¿En qué lugar de la puerta? ¿De qué manera? ¿Cómo sabemos que es un pergamino y que se escriben adentro las parashiot, que se escriben, etcétera? Todo eso es Torah oral. No está escrito en la Torah. Léanse la Torah desde el principio hasta el final y no van a encontrar los detalles allí. Necesitamos de la Torah oral, de la explicación oral. Lo mismo va para el tefilim. ¿De dónde se sabe que es el tefilim una caja cuadradita negra que se pone acá y otro en el brazo y cómo se usa? Lo mismo va para la shjita, cómo se hace la shjita. Y así millones de ejemplos. Todo lo que hacemos generalmente tiene una base en lo que está escrito más la explicación de la Torah oral. ¿Por qué digo esto? Para entender que la prohibición de casarse con alguien de Moab o de Amón, como está escrito en la Torah, los jajamim entendieron, basándose en la Torah oral, que incluía solamente a los hombres y no a las mujeres. Porque ellos fueron los que... La razón por la que la Torah lo prohíbe es porque cuando Bené Israel vienen a conquistar la tierra, piden, los soldados siempre pedían pan, agua, para poder pasar, para poder cruzar, y Amón y Moab se opusieron, no quisieron. Entonces Hashem dice, gente así, con esa cualidad de crueldad, no quiero que se mezclen con mi pueblo, les prohíbo que se casen con nadie de ellos. Esa es la razón, para alejarnos al máximo de esa cualidad que es totalmente opuesta a nuestros valores como Yehudim. Entonces, en este momento, esta corte que reunió Boaz, tuvieron que ver y revisar y estudiar y decir, sí, sí, con Ruth se puede casar, es moabita, es una mujer, no es un hombre como está prohibido en la Torah, pero aparentemente no estaba tan clara la halajá en este entonces y por eso el otro señor no quiso casarse con Ruth. ¿Ok? Esta es la historia de Ruth. Comienza con tragedia, con muerte, con desastre, mayormente con una falta total de esperanza. ¿Qué esperanza tiene esta mujer viuda? No tiene futuro, y así le describe a sus nueras, váyanse, ¿qué pueden esperar al estar conmigo? Nada puede salir de mí, no me voy a poder casar, no voy a poder tener más hijos, no van a poder casarse, ustedes son moabitas, se ve un final totalmente oscuro. ¿Ok? Lo dejo ahí un minutito, y vimos cómo termina con esperanza, con el nacimiento de un bebé, con el nacimiento de un bebé que va a ser el bisabuelo del futuro rey de Israel, la dinastía de la Melujá, del reinado de Israel, que era tan esperada porque en estos días de los Shoftim era todo un caos. ¿Ok? Ahora quiero un poquitito concentrarme en tres ideas y con esto terminamos la clase. Número uno, como ya dije ahora, Moab fue rechazado. ¿Y por qué? Quiero expandirme un poquitito en esto. Y vamos atrás, hacia los tiempos
de Abraham Avinu. Abraham Avinu, cuando sale de su casa, que Hashem le dice, Lech lecha, me'artzeja, umulateja, muyveta vija, el arda, sheran eka, vete de tu tierra, de tu familia, de todo, a la tierra que yo te mostraré. Sabemos que Abraham se va y lleva con él a su esposa y a Lot. Abraham lleva con él a su sobrino. Y ahí se ve ya un acto de gesed. Escuché del Rab Sabato, inclusive él comparaba a Mordejai, a Yehudí, con Abraham Avinu. Porque Abraham adopta a su sobrino Lot, Mordejai Yehudí adoptó a su sobrina Esther. Es un acto enorme de gesed. Nos parece, al leerlo nos parece normal, pero estoy seguro que cada uno de nosotros acá, si piensa en gente que conoce, en familiares, el hecho de que somos familiares no siempre hace que ayudemos al otro. Abraham es el símbolo de gesed, de la compasión, del preocuparse por los demás. Y Lot está con Abraham y aprendiendo de Abraham y absorbiendo de sus valores, de estos valores tan primordiales de lo que es Abraham y de lo que va a ser el pueblo que sale de Abraham. Gesed, compasión, preocuparse por el otro, ayudar al otro. Pero en algún momento, este idilio, esta relación entre Abraham y Lot se rompe cuando los pastores de Lot y Abraham no se llevan bien entre ellos y los pastores de Lot se pelean con los de Abraham. Entonces Lot elige irse, dice tenemos que separarnos, no podemos seguir juntos. ¿Qué elige Lot? Lot elige irse a Sedom y Amorá. Sedom y Amorá, que son ciudades donde después vemos, donde no hay valores, son ciudades donde hay mucha crueldad. En Sedom sabemos que estaba prohibido ayudar al prójimo. Cuando Lot recibe a los Malajim en su casa, los habitantes de Sedom quieren matarlos, no quieren que los tenga en su casa. Y Lot piensa que él va a poder mantenerse con los valores de Abraham, pero de alguna manera se le mezclan los valores. Esto realmente para una clase por separado, como Lot, por un lado quiere ser hospitalario como Abraham, por otro lado las cosas se le mezclan en la cabeza, ofrece a sus hijas en lugar de estos dos hombres, la promiscuidad, la tiene toda mezclada. Ahí vemos también cómo se absorben los valores del otro lugar. Después, Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra porque es un lugar promiscuo, es un lugar de crueldad, donde no ayuda, y Lot se salva por el mérito de Abraham, ¿verdad? Lot se salva y se escapa. ¿Con quién está Lot? La mujer quedó hecha una estatua de sal, quedó solamente con sus dos hijas y sin querer caen en incesto. Vemos cómo los valores de Sodoma y Gomorra han venido con ellos, aunque sea en forma inconsciente. Y de ahí, ¿quiénes nacen? Amón y Moab. Estas dos naciones que mencionamos, Amón y Moab, que tienen como base cualidades que salieron de Sodoma y Gomorra, de no ayudar, de no querer dar, de ser... ellos decían, es mejor no ayudar al otro. Nosotros queremos una sociedad donde todo el mundo sea autosuficiente. La Mishnah de Pirkei Avot dice, Sheli, Sheli y Shelach, Shelach, Zot Midat Sodom. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, es Midat Sodom. Como diciendo, no me pidan nada, yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo, lo cual puede estar bien generalmente, pero cuando hay una persona que no tiene y necesita ayuda, ¿qué le voy a decir yo? ¿Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo? Para que termine muriendo, desfalleciendo. Entonces vemos como Amón y Moab nacen de estos valores negativos. Y cuando Am Israel están entrando a la tierra, como les dije antes, y les piden pan, los soldados de Israel les piden... De no solamente pan y agua para que estamos cruzando la frontera, no quieren. Son valores que los tienen totalmente en su DNA. Nosotros no somos de ayudar, nosotros no somos de ser compasivos. Arreglátelas, arréglensela. Dos midot, dos cualidades terribles tienen estos dos países: crueldad y falta de modestia, promiscuidad. Vemos cuando Israel llama a Bilam
para que bendiga al pueblo y no puede, el consejo que diga, que le da después es que salgan las hijas de Moab a tentar a los hijos de Israel y a que caigan en el pecado con esas mujeres. Entonces Hashem no quiere que nos mezclemos. ¿Qué pasa ahora? Elimelech, que es Yehudí, que viene de Betlehem, de la ciudad del pan, de la ciudad del dar, de acuerdo a esta opinión que dice que él se va para no ayudar, está un poquitito imitando el no querer dar, el no querer ayudar. ¿Y dónde elige irse? Elige irse a Moab. En Moab aparentemente nadie le va a molestar, cada uno vive su vida. Y los hijos de Elimelech se casan con Ruth y Orpa. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Ruth decide volver con Naomi a Israel, decide venir con Naomi, no es solamente el caso de una buena nuera que está acompañando a su suegra, por supuesto que lo es, pero no es solamente eso. Ruth está eligiendo los valores de Israel por sobre los valores de Moab. Nos dicen, a Rambam, Maimónides nos dicen, si ustedes ven una persona que se llama a sí mismo Yehudí, pero que actúa sin compasión, que actúa con crueldad, sospechen de su linaje. Muy posible que no sea, un minutito, perdón, muy posible que no sea Yehudí. No es normal, el Yehudí tiene esa cualidad innata, el ser compasivo, el querer ayudar al otro. Ese es un ángulo que les quería mostrar de la Meguila, como Ruth está volviendo a Israel, como haciendo un tikún por lo que hizo Lot. Ella viene de Moab, ella viene de ese pueblo, pero ella elige apegarse al pueblo de Israel, al pueblo de Abraham Avinu, como ayudando a su suegra, preocupándose por ella, teniendo esa sensibilidad, yendo a recoger los granos para no avergonzarla, estando dispuesta a casarse con alguien mayor que ella porque ella quiere hacer ese bien con su suegra, con su difunto esposo. Esa es Ruth. Otra cosa que vemos en la Megilá es cómo empieza con tragedia y termina, Baruch Hashem, con esperanza, con la posibilidad de un futuro, de un muy buen futuro. Van a ser un rey de Israel. ¿Qué es lo que creó este cambio? No fueron milagros de Akadosh Baruj Hu. Si leen la Megilá, no hay milagros. La única intervención divina que aparece y medio escondida allí es que sabemos que cuando Ruth va a recoger de la cosecha, coincidentalmente cae en el campo de Boaz. Nada más. Lo que crea un cambio en la Megilá es las acciones de los seres humanos. Elecciones de algunas personas de la Megilá que actúan en forma extraordinaria y en forma muy inteligente. La Megilá nos expone a tres parejas de personas. Tenemos a Elimelech con Naomi, tenemos a Ruth con Orpa, tenemos a Boaz con el otro señor. Y si nos ponemos a pensar, Elimelech, tomemos la opinión de que se fue porque había hambre, quizás no actuó tan mal. Bueno, pero se quedó afuera. Naomi es la que vuelve. Tomamos a Ruth y a Orpa. Orpa, la otra cuñada, ella no era mala. Ella trató de venir con Naomi, ella quiso venir, quiso acompañarla. Y cuando Naomi le dice, mira, hija mía, no puedes venir, no hay esperanza para ti, no tiene sentido, vete con tus padres. Ella vuelve, no hace absolutamente nada malo. Tenemos a Boaz y al otro señor. Cuando Boaz le presenta al otro señor, mira, si vas a redimir las tierras de Ruth, que sepas que eso incluye casarte con esta señora que es moabita, que las cosas están medio así. Entonces, él está casado, tiene una familia, no quiere arruinar su vida personal. No es malo, no hizo ningún pecado. Pero ¿qué tenemos frente a estas tres personas? Tenemos a Naomi, tenemos a Ruth y tenemos a Boaz. Lo que hace este contraste de ponernos uno frente al otro es que nos muestra a alguien extraordinario frente a alguien ordinario. Como a veces uno tiene que hacer más de lo normal para poder cambiar el destino, para poder cambiar la situación, para hacer un bien con el prójimo. Ruth está dispuesta a abandonar su casa, como hizo Abraham Avino, abandonar el confort de su cultura, de su sociedad,
porque ella cree en que esta es la verdad, porque ella quiere acompañar a su suegra. Boaz decide que lo correcto es casarse con esta muchacha y de esa manera salvar a esta familia de desaparecer y de que no quede nada de ellos en esta tierra, en este mundo. Otra cosita más que vemos de la Megilá, y perdone que tiro ideas así en minutos, porque nuestro tiempo se termina. Generalmente acá estudiamos Megilat Rut en por lo menos 2, 3, 4 clases. Es una clase para estudiar con el texto y comentaristas, pero no importa, tenemos una teimá, un gustito de lo que es esta Megilá. Algo interesante, esto lo aprendí de mi hija, doctor Mijal Bitón, que me abrió los ojos. Vengo estudiando la Megilá muchos años y nunca me di cuenta de esto. Me encantó. Todos sabemos, y quizás poniéndonos un poquitito, trayendo la Megilá a nuestras vidas, a la actualidad, ¿no? Generalmente el mundo judío, Baruch Hashem, realmente tenemos muy afianzadas estas cualidades de gesed, de compasión, de ayudar al público, y estoy segura que tanto en Uruguay como en Argentina, como en cualquier lugar de las personas que me están escuchando acá, nosotros acá en Estados Unidos, tenemos Baruch Hashem, instituciones de gesed y de tzedakah en todas nuestras comunidades. Esta Fundación Tzedakah, está Bikur Jolim, está la Vitzo y Namaica, y realmente tenemos muchas instituciones que se preocupan de la sociedad y de ver que la gente necesitada sea ayudada. También en la Megilá vemos estas mitzvot instituidas por la Torá, de dejar en el campo esa parte de las espigas que caen, o de preocuparse de vender las tierras. Pero es interesante que podemos ver dos tipos de gesed y de compasión y de ayuda que son muy necesarios, porque el gesed estructurado de instituciones es impresionante, es importantísimo, pero no es suficiente. Mucha gente puede caer, to fall in the cracks, no sé cómo se dice en español, caer en las grietas, como que, imagínense Ruth, ¿ok? Ella va al campo de Boaz y va a buscar de las espigas que están allí para los pobres. Si no la tratan bien, si no la quieren admitir, la pueden echar y puede estar yendo de campo en campo y quedar sin ayuda. Se necesita la compasión natural, personal, aquella compasión que viene de ojos que ven y corazón que sienten, no de instituciones. Y eso es lo que vemos en Megilá Rut. Y mucho de ese gesed sucede muchas veces adentro de la familia, en el hogar, con gente cercana a nosotros. Porque nadie va a ver, no es un gesed project. Es el gesed, este es el gesed que es el que no se ve. El que está totalmente subliminal. Si ayudé a mi cuñada, o a mi, yo qué sé, o una suegra, o un primo lejano, si ayudamos a que pueda pagar su alquiler, o si ayudamos a invitarlos todos los Shabbatot para que se sientan acompañados, no está en el Gesed Project, ni se ve que fui voluntario en tal fundación, pero es un Gesed importantísimo, y esa combinación de ayuda se ve muy clara en la Megilá. Quizás nosotros tengamos que preguntarnos ahora, después de esta pandemia, porque en la Megilá lo que sucede es qué pasa después de la sequía, después del hambre, cómo se recupera esa sociedad, cómo se ponen de pie, de dónde está la ayuda, cómo se construye de vuelta. ¿Qué hacemos hoy en día nosotros? ¿Cómo? Y no estamos haciendo una clase muy comunicativa por el número de personas, pero quien quiera, con todo gusto, pueden unmute, pueden sacar el micrófono y darnos las ideas que quieran. Pero ¿de qué manera podemos ayudar? Seguramente les llegó a ustedes, porque a mí me llegó un mensaje de Sivan Rav Meir, que me encantó, contando de esta persona en Pesaj, que tenía, esta señora viejita, que estaba sola en su casa y tenía que hacer el seder de Pesaj sin sus familiares, y que cuando el hijo la llama a preguntarle, ¿cómo estuviste, mamá? Le dice, espectacular, pasé un Pesaj de lo mejor. Y dice, ¿cómo? Sí, mi vecino me dijo que abra mi puerta, y él puso su mesa cerca de su puerta, y así pude escuchar todo el seder. Y el hijo le pregunta, ¿y cómo la pasaste, mamá? Le dice, espectacular, me sentí como cuando vivía tu papá, era todo igual, las tonadas, las costumbres. Dice, yo no sabía que él cantaba igual que nosotros.
Y el hijo le dice, ah, mamá, ahora entiendo. ¿Sabes que hace 2 semanas él me llamó a preguntarme cómo cantábamos, cuáles eran las tonadas, de qué manera hacíamos pesas? Ese es el gesed personal, individual, esa sensibilidad de ver y de sentir al otro. Y algo más, y con esto termino, que vemos en la Megilá, y que es el máximo, máximo nivel de ayudar al otro. Porque gesed es muy importante. Ayudar es, como dijimos, parte de nuestro DNA. Pero tiene algo de malo. ¿Qué es lo que tiene de malo? Que la persona que es ayudada puede sentirse un poco mal. Y el que está ayudando puede sentirse superior. A veces esa dinámica es un poco delicada. El nivel más alto de gesed es que cuando alguien puede ayudar al otro y que la persona ayudada siente que ella es la que está ayudando al que ayuda. No sé si me entendí. Yo estoy haciendo por esa persona, pero le hago sentir que en realidad ella me está ayudando a mí. O ni siquiera le hago sentir, yo lo siento de esa manera. Y es lo que vemos en la Megilá. En la Megilá, cuando Ruth se va con Naomi, Ruth un poco le está pidiendo a Naomi, llévame contigo, déjame que traiga de la comida. Ruth está tratando de ayudar a Naomi, pero Naomi está todo el tiempo preocupada por Ruth, porque Ruth tenga un futuro, porque Ruth pueda construir un hogar. Y se ve muy claramente en la relación Boaz-Ruth. Cuando Ruth viene al lecho de Boaz y ella le dice, yo soy tu sirvienta, viene con esa humildad, por favor, ¿podrás casarte conmigo? Ella le está pidiendo a él ese favor, pero él está diciendo a ella, esta grandeza tuya de querer casarte conmigo en lugar de casarte con alguien joven, cada uno está viendo al otro como el otro es el que me está ayudando, es el que está haciendo ese bien conmigo. Y es algo maravilloso. Y personalmente yo puedo decirles que muchas veces lo he sentido. Me ha pasado a lo mejor en algunos momentos que estamos quizás poquitos en casa y tenemos una mesa de Shabbat chiquita y se me ocurre, uy, voy a invitar a tal persona y voy a invitar a aquel otro que vengan. Y los tengo en mi casa y están tan agradecidos que los invité y que les abrí las puertas de mi casa. En realidad yo estoy agradecida a ellos que vinieron a acompañarnos, a ayudarnos a tener un ambiente lindo de Shabbat. Entonces ese es un nivel muy, muy bonito de Gesed para terminar y cerrar este círculo. Dice Rabbi Zera en el Talmud, en el Midrash, dice, ¿por qué fue escrita la Megilat Ruth e incluida en el Tanaj? ¿Qué es lo que tiene de especial esta Megilá? No tiene alajot, no vemos cosas así a ver si lo tengo acá, dice sí, no hay cosas de pureza, de impureza, de prohibición o de permitir. ¿Para qué fue escrita? Para enseñarnos qué tan grande es la recompensa de todos aquellos que hacen acciones de gesed, de kindness. Y es así como HaKadosh Baruj Hu recompensó la bondad de Ruth y de Boaz y de Naomi, que de ellos salió descendencia tan noble, tan pura y tan digna como David HaMelech. Bueno, muchas gracias. Traté de compensar un poquitito la Megilá. Voy a sacar el... Lo voy a... Ok, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, con todo gusto. Espectacular, Coti, qué poder de síntesis. Es interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto. Que tengan Shabbat Shalom y que tengan un feliz Shavuot.